Capitán, despierte. Ha sucedido algo. El Spirit of Fire se encuentra en una situación que no pude prever. Seguro que a la profesora Anders le encantaría este reconocimiento, así que mantengámoslo entre nosotros, ¿quiere? Hemos estado a la deriva por un poco más de 28 años. Hice varias reparaciones mientras dormía, así que los sistemas de la nave funcionan al 100%. La criogenización fue bien y las constantes de la tripulación están en verde. En cuanto a mí, bueno, la norma habla de la exención final al término de los 7 años de vida útil de una IA. Me encargué de hacer los arreglos yo misma en lugar de despertarlo. No quería que... Bueno, espero sepa disculpar esta última violación del protocolo. Fue un placer y un honor servirlo, señor. Cuide a todos por mí, por favor. Adiós, capitán. Serina fuera. Debo bajar allí, pero justo ahora. Buenos días a usted también, profesora. Perdone, capitán. Qué gusto verlo. Solo míralo. ¿Qué ocurre? ¿Dónde estamos? No, ni idea. Nuestro sistema de astronavegación no precisa la ubicación. Ya no estamos en el mapa. Salimos de la galaxia en 28 años, profesora. Los registros del sensor dicen que llegamos del desliespacio hace menos de una hora. Perdimos el desliespacio. No sé cómo llegamos aquí, pero nosotros no iniciamos el viaje. Algo allá abajo debió abrir el portal y nos arrastró. Envíe la señal al teniente. Escuchemos lo que dicen. Listo, capitán. No puedo reproducirla, señor. El mensaje tiene un esquema descifrado que no conocemos. Las medidas de seguridad avanzaron sin nosotros. Pero transmiten a través de una frecuencia del UNSC. Eso es bueno. Cuando partimos, la guerra no iba bien. Esta señal indica que el UNSC sigue luchando. ¿De dónde viene la transmisión? Aún no tengo detalles de la superficie, señor. Algo allá abajo está bloqueando el escáner y sin Serina... Pero tenemos una ubicación cercana. Podemos triangularla cuando recibamos la señal de la superficie. Cotter a Jerome. Reportándome, capitán. Prepare el equipo rojo y al de reconocimiento. La profesora le enviará las coordenadas. Descubra quién envía esa señal. Baje de inmediato. Buen viaje. Copiado, capitán. Solo reconocimiento. 28 años, profesora. Veamos con qué clase de galaxia nos topamos. Holomesa, 10 en punto. Spartan, gracias a Dios. Hay que salir de aquí. Identifíquese. Isabel, logística del UNSC, puesto de investigación del Arca. Isabel, los sobrevivientes, la Fuerza Covenant, ¿cuánta resistencia tiene?
¿Covenant? No. ¿Por qué? Escucha, están en grave peligro. ¿O no? ¿Qué fue eso? Ahí viene. Tú vienes con nosotros. Equipo rojo, tenemos una baja Spartan. ¡Vayan por ellos! Se solicita evacuación urgente. Averigüen de dónde vinieron. Douglas, aguanta. Y tráiganme cualquier cosa. ¡Douglas! ¡Útil! Señor, solicito apoyo en nuestra ubicación. Dirección norte. Inicio en 5 segundos. ¡Es un plan interesante! Entendido. Misiles Archer en camino. Desaparecida. Se quedará en silencio hasta que pueda regresar con nosotros. Señor. Isabel, el capitán Cutter. Sé quién eres. James Cutter, capitán del Spirit of Fire. Se te creía perdido junto a tu tripulación. Pues parece que no fue así. ¿Qué pasó ahí? Debo saber qué enfrentamos. Isabel. Isabel, informe. Señor. Hace 5 meses, el portal del Arca a la Tierra se cerró sin aviso. Luego de 1 mes, llegó él. ¿Él? El Brut. Su líder. Su nombre es Atriox. Durante la guerra, los Covenant usaron a su clan como moneda de cambio. Les dijeron que morir en batalla sería acelerar su viaje divino. Enviaron a 40 de una sola vez. 40 para romper las líneas delanteras. 40 que murieron por ideales ajenos. Ninguno regresó. Salvo él.
Y así, batalla tras batalla, guerra tras guerra, con 39 hermanos, nació Aatrox. Con cada victoria, tanto su leyenda como su odio por los Covenant fueron creciendo. Llegó un momento en que ambas cosas fueron insostenibles. Y lo intentaron desterrar. En todo lo que conocemos acerca de la historia milenaria de los Covenant, Aatrox fue el primero en desafiar a los Covenant y vivir para contarlo. Su acto de rebeldía inspiró a otros. Y sus desterrados robaron recursos de los Covenant y dejaron una huella en la galaxia. Su fuerza crecía con cada ataque. Sumó asesinos y mercenarios a su bando. Los Covenant tenían dos objetivos en aquel momento: la especie humana y Aatrox. A nosotros casi nos vencen, pero no estuvieron ni cerca de lograrlo con Aatrox. Los malditos Covenant no pudieron contenerlo a pesar de todo su poder. A eso te enfrentas. Y todo lo que tienes es una nave vieja y la mitad de su tripulación. Debemos huir tan lejos y rápido como podamos. Solo tenemos una nave. Y una muy vieja. Pero aquí estamos. Soportamos 30 años más de lo que se nos pidió. Nuestra guerra es historia. La vida que teníamos es historia. Los mundos conocidos han cambiado. Ahora solo tenemos a aquellos que hombro con hombro nos apoyan. Y el deber que nos define batalla tras batalla, luchando lado a lado, juntos. Donde tú ves la mitad de la tripulación, Isabel, yo veo una familia, valor y 1000 héroes que juraron pelear ante cualquier adversidad antes de siquiera considerar voltearse y escapar. Y donde tú ves una vieja nave, yo veo un hogar. Y siempre valdrá la pena luchar por eso. ¡Uba! Si no detenemos a Aatrox ahora, dejaremos a la galaxia a la merced de un monstruo. Así que no, Isabel. Hoy no huiremos. Señor, sí, señor. Johnson, que regresen esas armas. Hay varias fisuras en el sector 12. Kenny, cierre esas escotillas. ¿Cómo fisurar el casco del sector 17? Tiempo estimado, 60 segundos. Equipo de ingeniería en 2000. Dame los puntos de contacto. Cayeron las armas de estribor. Capitán. Es difícil hacer mi trabajo así. ¿Podemos defendernos? El portador liberó más Banshee. ¿Nos estamos defendiendo? Sí, profesora. Deje que me encargue. Consiga la actualización del arca. Cayeron las defensas del núcleo. Cayeron armas de estribor. Vuelvo en el módulo 3 de la fábrica.
Le dimos al nido, ¿no? Así es. Evacuen y ventilen. ¿Cuánto tiempo aguantamos? No mucho. Estamos perdiendo demasiadas armas. A este paso se terminará pronto. Creo que sé cómo obtener ayuda. ¿Puedes reabrir el portal? No. Vamos a hacer un Halo. ¿Qué? Descubrí que el arca tiene un anillo casi terminado en sus forjas centrales en todo momento. Es un repuesto de emergencia por si uno de los anillos se rompe. ¿Anillos? Tal vez te refieres a las superarmas destructoras de galaxias, ¿no? Bueno, en cuanto a eso, descubrí la forma de deshabilitar el mecanismo de disparo. Aunque solo podemos ejecutarlo en una de las ubicaciones de los anillos originales. Isabel, dijiste que el jefe maestro encontró un anillo muy cerca de Reach. Estaría en un rango de un radiofaro. Funcionaría. Anders, ¿cuánto necesita? 12 horas y mis cálculos son correctos. No tenemos 12 horas, ni siquiera 12 minutos. Justo ahora no puedo solucionar eso. Yo lo haré. Pero necesitaré algo de ayuda. Explícate. Bueno, para empezar, la necesito a ella allá abajo conmigo. Isabel. Lo siento, señor. Estuve un tiempo en el arca. Luego de los últimos informes de batalla, debe haber notado que hay reglas por aquí. Pienso romper una. Una grande. Debemos dividir las fuerzas terrestres entre estas dos ubicaciones para ganar algo de tiempo. ¿Estás controlando las fuerzas terrestres? ¿Ganar tiempo para qué? Esa nave trajo esos monstruos. Mató a todos los que se suponía que debía proteger. Ahora quiere hacer lo mismo con ustedes. No dejaré que eso suceda. Es hora de mostrarles de qué madera estamos hechos nosotros. ¿Problema? No, nunca había tenido asientos Spartan de primera clase. Vamos a trabajar. Nuestra entrada no fue lo que se dice sutil. Bien. Solo debo encontrar su... Lo tengo. Las tropas pueden pasar. Comenzaré ahora. Promete que no te irás sin mí. Isabel.
Isabel, ya está. Hora de ir a casa. Vaya, veo que estuviste ocupado. No tanto como tú. Mierda. El ascenso gravitatorio. ¿Qué hacemos? Tú espera. Espera, ¿qué estás? Sabemos cómo entró a nuestro... ¿Cuántos de tus hombres sobrevivieron? Lo suficientes para honrar nuestro contrato. ¿Pero cómo? Lleva ese anillo a todos los que puedas. Róbaselo a los humanos. Prueba que todavía vale su precio. Ya está. Profesora Anders, estamos en camino. Vaya al punto de encuentro. Con todo respeto, Spartan. No creo que esta siga siendo una opción. Profesora Anders, debe haber algún modo... No se preocupe, Capitán. En cuanto regrese al sistema Soel, apagaré esa baliza. Solo me tomará una semana. Profesora. Descubrir cómo volver a reunirme con ustedes. Capitán. ¿Los demás equipos están bien? Sí, señor. El Spirit of Fire llegará en 5 minutos. Trae el mapa. Hay mucho que hacer antes de que ella vuelva. Bien, capitán. No salimos del Delphi espacio.
trabajo, Ellen. Estabas más segura en el Arca.